Mi nombre es Hernán Alzate y participé de este proyecto como profesional de apoyo. Este proyecto es un esfuerzo hecho desde las comunidades y desde la Universidad Nacional. Por medio de un proyecto de extensión solidaria, se busca fortalecer la actividad de los productores de la Asociación de Piscicultores de Cocorná Propez. Entre las diversas actividades y talleres que se desarrollaron, se realizó la transferencia de conocimiento en cuanto a la norma técnica y Contex 7500 o norma de buenas prácticas de producción de la acuicultura. La norma de buenas prácticas de producción acuícola es una norma de calidad colombiana que establece los requisitos generales de las buenas prácticas acuícolas. Asumir estas recomendaciones garantiza la calidad e inocuidad de la producción y mejora el desempeño de las actividades productivas, dado de que previenen y corrigen muchas deficiencias del sistema productivo en diversos aspectos, como las instalaciones, la bioseguridad, el bienestar animal, la trazabilidad, la gestión ambiental y el bienestar laboral. El componente de instalaciones de la norma busca que las instalaciones productivas sigan los parámetros de seguridad y bienestar, tanto para el personal como para los peces. Además, busca garantizar que las diferentes áreas de trabajo tengan una adecuada demarcación y señalización y que facilite su control y manejo. Por su parte, el componente de bioseguridad reúne el conjunto de principios, tecnologías y prácticas que se implementan para disminuir el riesgo de contaminación biológica por agentes externos, lo que tiene un impacto positivo sobre la salud, no solo en los animales, sino también en los empleados y consumidores. Entre las acciones del componente tenemos la adecuada delimitación de los estanques, la desinfección y limpieza periódica de las áreas de la unidad productiva acuícola, el uso de pediluvios, el control de plagas y especies depredadoras a través de las cercas perimetrales. El componente de bienestar animal consiste en las condiciones que se deben de garantizar para disponer de animales saludables y de un comportamiento natural en el que se brindan a los peces las condiciones de vida adecuadas. Entre las condiciones tenemos la calidad de agua, el adecuado manejo de enfermedades y la mortalidad, la existencia de un plan de alimentación, la correcta práctica y técnica de cosecha y poscosecha y las medidas de conservación del producto final. El componente de trazabilidad se trata del registro de actividades del sistema productivo a través de formato. Entre las actividades que se deben de tener seguimiento se encuentran la alimentación, el control del crecimiento de los peces, el ingreso del personal, la medición de la temperatura de los estanques, los volúmenes de cosecha, entre otros. La gestión ambiental es un componente que reúne todas las acciones de defensa de la naturaleza y disminución del impacto negativo que la actividad productiva genera sobre los ecosistemas. Entre las actividades que se pueden realizar está el manejo integral de residuos, proceso que se puede realizar a través del compostaje o de la clasificación y separación de los diferentes residuos. El componente de bienestar laboral es uno de los pilares fundamentales de la producción acuícola, dado de que se debe garantizar un adecuado ambiente laboral libre de riesgos a nuestros empleados. Entre las acciones y actividades que se pueden fomentar para garantizar este componente de la norma BPPA está la seguridad ocupacional, la señalización, las prácticas de higiene, el uso de implementos de trabajo adecuado y las capacitaciones. Entonces, ¿por qué es importante incorporar la norma de buenas prácticas de producción de la acuicultura en nuestra granja? La respuesta a esta pregunta es que cuando asumimos prácticas de producción responsable, uno de los beneficios es que se nos permite entrar en mercados cada vez más exigentes, con un plus, y es que los mercados que son más exigentes y que se preocupan más por el efecto de la salud de sus consumidores, también pagan mejor los productos porque saben que son de alta calidad. Otro de los elementos destacables y que no mucha gente sabe es que certificarse como productor BPPA facilita el acceso a créditos incentivos de entidades públicas y privadas. Así que ánimo y llevemos nuestra producción acuícola a nuevos niveles de buenas prácticas de producción en la acuicultura en nuestra granja.